Buenos días, Gran Canaria. Continuamos con los desayunos de Canal 13. Hoy un viernes caluroso y hoy vamos a hablar de educación, del sector educativo, que para el próximo curso escolar 2012-2013 va a estar bastante calentito, lo que es en la Comunidad Autónoma de Canarias. Y para ello tenemos a don Fernando Pellicer, presidente de la Junta de Personal Docente No Universitario de la provincia de Las Palmas. Muy buenos días, Fernando, bienvenido. Muy buenos días. Y gracias por estar aquí un Gracias, viernes gracias a ustedes. caluroso. Empezamos, si le parece, Fernando, ¿qué medidas ha realizado el Gobierno de Canarias ante el tijeretazo del Partido Popular en materia educativa? Porque tenemos transferidas las competencias en materia de educación. Efectivamente, el Gobierno de Canarias es competente para determinar la aplicación o no de las medidas de recorte impuestas desde Madrid. Sin embargo, la realidad es que frente a las buenas palabras del señor consejero, que desde un primer momento declaró que las medidas de recorte en el ámbito educativo impuestas por el ministro Wert eran inaplicables en Canarias, que iban a ser muy lesivas si se llegaran a aplicar y que iban a hacer todo lo posible por no aplicarlas. Sin embargo, los hechos han venido a contradecir estas buenas palabras y estas, digamos, declaraciones bien intencionadas. De hecho, fundamentalmente en la cuestión de las plantillas, se ha producido un recorte muy importante de docentes en las aulas canarias. Ello es producto fundamentalmente de la ampliación del horario lectivo, es decir, el horario que directamente los docentes utilizan para atender de forma directa al alumnado. Se ha ampliado ese horario en educación secundaria, conservatorios y escuelas de idiomas, en 2 horas. Una de las medidas que planteaba el ministro Wert, quizás la más dura, precisamente es esa. Eso tiene unos efectos gravísimos, no solo porque, digamos, convierte el horario de los profesores de secundaria en un horario muy duro, un horario casi a full time, donde prácticamente no va a haber tiempo para coordinarse, ni va a haber tiempo para, digamos, realizar el resto de actividades docentes no directamente derivadas de la relación directa con el alumnado, sino porque fundamentalmente supone que al, digamos, realizar más actividades lectivas con el mismo profesorado, pues sobra profesorado. El Gobierno de Canarias podía haber aplicado esta medida o podía no haberla aplicado. Se planteó desde un primer momento, como digo, con esa declaración el señor consejero, que no se iban a aplicar. Sin embargo, sí lo ha hecho. Rechazando además propuestas de las diferentes organizaciones sindicales, que llamaban desde la insumisión a esa medida, como el resto de medidas planteadas por el Ministerio, como propuestas que legalmente facilitaban el cumplimiento del Real Decreto Estatal, pero sin necesidad de ampliar el horario lectivo del profesorado de educación secundaria. Eso no ha sido así, finalmente se ha ampliado ese horario y eso significa, obviamente, que si con el mismo personal o con menos personal pues haces más horas lectivas, pues obviamente te puede sobrar profesorado. Pero realmente no sobra, porque el profesorado que va a ser despedido, en un número importantísimo, sobre todo del colectivo interino sustituto, digamos, esos despidos van a impedir que en gran medida los alumnos y alumnas tengan la atención debida. Porque lógicamente hay alumnos y alumnas, muchísimos, especialmente aquellos provenientes de sectores sociales desfavorecidos o con desajustes de aprendizaje de cualquier tipo, que requieren una atención individualizada, una atención a su diversidad específica. Lógicamente, al faltar horario, al no haber suficiente plantilla docente en activo, pues esos alumnos y alumnas van a sufrir las consecuencias. Por lo tanto, como siempre, los recortes afectan a los más desfavorecidos, a los más débiles. Digamos, alejando al sistema educativo de una función fundamental que garantiza la equidad para todos los alumnos y alumnas y la igualdad de oportunidades. Por lo tanto, una cosa son las buenas palabras, las buenas declaraciones, las declaraciones bien intencionadas, y otra cosa son los hechos. Y los hechos demuestran, aparte de otros muchos recortes, o aparte de mantener el presupuesto tal cual estaba en el 2011, el presupuesto educativo, teniendo en cuenta que tanto el 2010 como el 2011 como el 2009 sufrió un drástico recorte, pues esta consejería, pese a haber, digamos, puesto en la picota aquellos recortes presupuestarios y haber afirmado por activa y por pasiva que la educación no se podía permitir esa reducción presupuestaria, sin embargo, en el 2012 ha mantenido exactamente el mismo presupuesto que, con variaciones de décimas, que en el 2011. Por lo tanto, la realidad taxativamente viene a demostrar que
que el gobierno socialista, la Consejería de Educación, en este caso, está aplicando una política en gran medida continuista con la anterior gestión de Milán Luis Brito y, desde luego, no se está oponiendo, más allá de las buenas palabras, en gran medida a los recortes brutales que vienen impuestos o que se intenta imponer desde Madrid. ¿Cuántos despidos se calcula para el próximo curso 2012-2013? Bueno, desde la Junta de Personal hemos hecho un cálculo, las diferentes organizaciones sindicales, y además está negro sobre blanco, no es una cuestión de previsión, simplemente hay que comparar los nombramientos de docentes provisionales, que llamamos, que son aquellos, para entendernos, funcionarios que no tienen plaza definitiva, así como el colectivo interino sustituto, y nos encontramos, respecto a los nombramientos de verano del 2011, para el curso pasado, y los nombramientos acontecidos recientemente para el curso que viene, nos encontramos con un desfase en torno a 700 docentes menos nombrados. Eso significa que el curso que viene va a haber 700 docentes menos en las aulas canarias, teniendo en cuenta además que la matrícula de alumnos y alumnas no ha disminuido. O sea, no hay ningún dato que avale, ni siquiera el gobierno lo ha puesto sobre la mesa, que la matrícula de alumnos y alumnas haya disminuido. Es más, pudiera incluso incrementarse en septiembre porque, como bien sabido, pues hay muchas familias que tienen sus niños y niñas en centros concertados o en privados propiamente. Los privados cuestan dinero y los concertados, como bien sabemos, de forma absolutamente ilegal, no se puede generalizar, pero muchos, desde luego, si no, vamos, que alguien demuestre lo contrario, por debajo de la mesa solicitan una serie de cuotas absolutamente ilegales a los padres y madres. Muchas familias, con la situación tan dramática que se está viendo en nuestro archipiélago, no pueden permitirse ya esa situación y, por lo tanto, están traspasando, yo creo que se está traspasando alumnos de la privada y de la concertada a la pública. Y, de hecho, algún centro concertado está a punto prácticamente de cerrar. Por lo tanto, la matrícula de alumnos del sistema público, que acoge prácticamente al 80% del alumnado de Canarias, no se ha reducido. Ello, como digo, no justifica, por tanto, en absoluto un recorte de plantilla de esa magnitud. A lo cual, además, hay que sumarle 700 docentes que se han jubilado el curso pasado. Sabemos que tenemos una plantilla relativamente envejecida de docentes, relativamente, no por ello mucho menos profesionales y eficaces en su labor, por supuestísimo, pero esas jubilaciones tampoco se han cubierto. En definitiva, estamos hablando, habrá que esperar a septiembre para ver qué nombramientos hay y ajustar los cálculos, pero estamos hablando de un recorte realmente brutal en la plantilla docente con el mismo número de alumnos. Y en cuanto a las adjudicaciones de destinos publicadas, Fernando, que son provisionales, ¿qué se desprende de ellas? Pues precisamente eso. Sí. En la adjudicación es precisamente donde podemos contrastar, porque digamos que hay una serie de funcionarios, la mayoría de carrera con plaza definitiva, y esos tienen su plaza adjudicada. Pero en verano se adjudica tanto para infantil primaria como para secundaria, como para otras enseñanzas como escuelas de idioma, conservatorios, escuelas de arte, etcétera. Se adjudica profesorado que o bien es funcionario, pero aún no ha obtenido plaza definitiva o ha sido desplazado de su destino definitivo, y sobre todo se adjudica también al colectivo interino sustituto para cubrir todas aquellas vacantes donde no hay, donde no alcanzan los funcionarios, digamos, ¿no? Donde no hay suficiente profesorado con categoría de funcionario en propiedad, que llamamos vulgarmente, ¿no? Ahí es donde podemos contrastar. Y, como digo, el contraste entre la adjudicación de infantil, primaria, secundaria y otros cuerpos del año pasado y la de este, de ellos se desprende, sobre todo en secundaria, pero en la globalidad, una reducción de plantilla cercana a los 700 docentes, que, como digo, es algo que quizás para los telespectadores suene a un dato frío y técnico, ¿no? Pero lo único que hay que, digamos, entender o tener en consideración es que a menos docentes en las aulas con el mismo número de alumnos, menos calidad del servicio que se presta. Así de sencillo. Y sobre todo aquellos alumnos, como decía anteriormente, que requieren una atención individualizada, que normalmente encima suelen ser los alumnos, digamos, de sectores más desfavorecidos, pues difícilmente la van a poder recibir. Si a eso le añadimos que Canarias, en todos los informes nacionales e internacionales y en todos los estudios, vengan de donde vengan, empezando por el informe PISA, digamos, arroja unas tasas de fracaso escolar escandalosas y unas tasas de abandono escolar temprano escandalosas, digamos, son los dos parámetros fundamentales que se tienen en consideración para medir, digamos, la calidad de un sistema educativo, pues en ambos parámetros estamos
por debajo del Estado español, de las diferentes comunidades del Estado español, y en el furgón de cola respecto, no digo nada, de los países de la Unión Europea o de los países de la OCDE. Pues claro, con esa situación, donde se presupone que hay que hacer un mayor esfuerzo inversor, donde hay que dotar a los centros de recursos de plantilla, y no solamente docentes, sino de profesionales cualificados, de la diversidad de profesionales que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje, si en esa situación lo que hacemos es recortar plantilla, pues lógicamente, como comprenderá, difícilmente saldremos del pozo en el cual actualmente está el sistema educativo en Canarias. Para aquellas personas que se acaban de incorporar a este programa, los diseñadores de Canal 13, les recordamos que nos encontramos con don Fernando Pellicer, presidente de la Junta de Personal Docente No Universitaria de la provincia de Las Palmas, y estamos hablando de educación en Canarias, la problemática que tiene el sector para el próximo curso escolar 2012-2013. Fernando, te quería comentar también el tema de las escuelas oficiales de idiomas. Se habla de la privatización. Coméntanos un poco cuál es la situación de las escuelas oficiales de idiomas, unas escuelas importantísimas en la comunidad autónoma de Canarias, donde el turismo es el motor principal de nuestra economía. Claro, efectivamente. Lo primero que quizá habría que aclarar es que los docentes que imparten clase, docencia, valga la redundancia, en las escuelas oficiales de idiomas, pertenecen a un cuerpo de funcionarial diferente a los docentes que imparten clase en educación secundaria, en los institutos, para entendernos, ¿no? Con su sistema de oposiciones diferenciados, etc. Es igual que los docentes que imparten clase en primaria e infantil, pues, digamos, pertenecen a otro cuerpo que los docentes de los institutos. ¿Qué quiere decir eso? Que técnicamente, pues, no son traspasables unos funcionarios de un servicio a otro, ¿no? Porque especialmente los docentes de escuelas de idioma, igual que los de otros cuerpos y otras enseñanzas, digamos, requieren una preparación y una cualificación, digamos, particular, ¿no? Como es lógico, y específica, muy específica. Bien, el Real Decreto que ha publicado el Ministerio de Educación y que nuevamente el consejero de Educación rechaza, pero más allá de rechazarlo, pues no manifiesta ninguna intención de oponerse contundentemente al mismo, incluso incumpliéndolo si fuera necesario, porque lo que está en juego es la educación canaria y el futuro de nuestro archipiélago, pues lo que permite es traspasar, digamos, mover, no recuerdo ahora el término exacto, pero desplazar profesorado de las escuelas de idiomas a los institutos, para entenderlo. Eso es ilegal. Vamos a ver, ahora con este Real Decreto ya deja de ser ilegal, lógicamente, ¿no? Con este Real Decreto deja de ser ilegal, pero claro, evidentemente, como ocurre en otras, como un trasvase, claro, ¿no? Como ocurre en otras comunidades autónomas, ¿qué se esconde detrás de eso? ¿Por qué ese interés, por qué esa necesidad ahora de desplazar profesorado de las escuelas de idioma con una formación específica para unas enseñanzas no regladas específicas y tan importantes para un archipiélago como Canarias a los institutos de educación secundaria? Clarísimamente, hay que recordar que las escuelas de idiomas prestan un servicio esencial a la ciudadanía, pero no son enseñanzas regladas y sobre todo no son enseñanzas obligatorias. No son enseñanzas obligatorias. Evidentemente, lo que se esconde, viendo, como estamos viendo, por dónde viene el gobierno del PP, digamos, con seguidismo absoluto por parte del gobierno socialista autonómico, lo que se esconde es el primer paso, evidentemente, de la privatización de las escuelas de idiomas, como ya ocurre en otros territorios de la Unión Europea. La privatización de las escuelas de idiomas, que es un negociete, como sabemos, el de los idiomas, es no escandaloso, un negociete muy importante, al cual, digamos, a las academias privadas tiene que acudir cientos y miles de chicos y chicas y de personas adultas que también en gran medida, digamos, acogen las escuelas de idiomas, que no tienen plaza en las escuelas de idiomas. Las escuelas de idiomas, yo no tengo el dato ahora mismo, pero estoy seguro de no equivocarme si digo que en este curso, sin ir más lejos, son miles las personas que se han quedado en Canarias sin obtener una plaza. La demanda es brutal, porque, lógicamente, estamos en una situación difícil, con mucha precariedad de empleo, con mucha gente desgraciadamente en situación de desempleo, y la gente adulta y no tan adulta necesita, quiere formarse, y una cualificación fundamental hoy en día, como bien sabemos, es la cuestión de los idiomas. Pues las escuelas de idiomas están ofreciendo un servicio muy importante, me parece que son 13 ahora mismo en Canarias las escuelas oficiales de idiomas, con una importantísima demanda de alumnos y alumnas. Demanda que debería de incrementarse notablemente, porque como digo, son miles de chicos y chicas y de personas adultas que no pueden acceder a una plaza y que o se quedan sin cualificarse idiomáticamente, que es lo más probable, porque las academias sabemos lo que cuestan, o
tienen que gastarse un buen dinero en formarse idiomáticamente. En una comunidad, como sabemos, supeditada al sector servicios, supeditada al sector de hostelería, pues esto es dramático. Entonces, el gran problema de la Escuela Oficial de Idiomas y de ese Real Decreto, que parece una cuestión baladí, es que entendemos, en este caso, desde el Estado Intersindical Canaria, que es el primer paso para poder privatizar, digamos, sin ningún obstáculo respecto a la plantilla y al personal, pues la Escuela Oficial de Idioma. Evidentemente eso, en la medida que podamos, no lo vamos a permitir. Pero el gobierno canario tampoco ha dicho nada al tema de Rajoy. O sea, claro, no sé, no ha dicho nada, no ha hecho ninguna declaración sobre este tema. Efectivamente, parece ser que hay, bueno, cierta discrepancia por parte de la Consejería respecto a este Real Decreto, pero no se ha manifestado claramente, no se ha manifestado y sobre todo no se ha manifestado de parte del Gobierno de Canarias. Hay que recordar que las transferencias las tiene el Gobierno de Canarias, o sea, hay una normativa base en este caso, pero el Gobierno de Canarias tiene la potestad de oponerse. O de no aplicarlo. O sea, hay una normativa base que me permite, Consejería de Educación, permite a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias trasladar profesorado de la Escuela Oficial de Idiomas a los institutos de educación secundaria, bien, el que se me permita no significa que esté obligado a hacerlo. Entonces, por lo pronto, el Gobierno de Canarias lo que esperamos es que se declare en situación de insumisión respecto a esta normativa y que, desde luego, no la aplique en nuestro archipiélago, porque si empezamos a vaciar de docentes la Escuela Oficial de Idiomas, como usted comprenderá, su privatización, que es lo que se esconde detrás de esta norma, entendemos nosotros, pues va a ser, lógicamente, mucho más sencilla. Entonces, voy a aprender idioma privado, entonces. Las escuelas oficiales de idiomas siguen estando ahí y esperemos que por muchos años, porque sinceramente... Pero también se han ido reduciendo idiomas, ciclos de idiomas. Efectivamente, efectivamente. Con demanda, como usted dice. Exactamente, o sea, en los últimos años, especialmente en el mandato de Milagros Luis Brito, se produce un estrangulamiento de la oferta idiomática. En primer lugar, hay una cuestión importante que no hay que olvidar. También habría que reflexionar sobre el actual modelo de las escuelas oficiales de idiomas, que cumplen una función esencial y muy loable para la ciudadanía, pero que quizás habría que complementar ese perfil ciertamente academicista que tiene en algún sentido, aunque la preparación es muy, muy óptima, la preparación que reciben los alumnos y alumnas de la Escuela Oficial de Idiomas. Habría que complementar ese perfil más academicista con un perfil, digamos, más cercano a las necesidades del común de los ciudadanos y ciudadanas. Es decir, que cuando una persona del sector de hostelería con una formación X... se acerca a una escuela oficial de idiomas, no se encuentre pues con una enseñanza muy encorsetada y sobre todo con un nivel, digamos, de un nivel de exigencia altísimo, sino que pueda haber una diversidad de oferta idiomática adaptada a las necesidades. O un taxista, Fernando, o un taxista de la zona de Canarias que quiera aprender inglés o alemán, pues tiene lo va a tener complicado. La escuela oficial de idiomas, dependerá de su nivel de formación, igual que dependerá del nivel de formación de cualquier otro ciudadano y ciudadana. Pero me refiero, si el nivel de formación, digamos, no es muy alto de la persona que se acerca a la escuela oficial de idiomas, y si el tiempo que tiene para dedicarle, más allá de la asistencia a clase, que sería normalmente 4 horas a la semana, no es excesivo, pues por su situación laboral, por ejemplo, por mucha preparación que pueda tener, lo va a tener algo complicado. Entonces yo creo que esa oferta hay que complementarla con una oferta más diversificada, una oferta más cercana a determinados sectores de población, sobre todo de población en el circuito laboral, que puedan complementar su formación. Pero bueno, digamos que ese es otro tema. Pero por otro lado también se produjo, como digo, en los últimos años un estrangulamiento importante de la oferta idiomática en ruso, en árabe, en chino, idiomas, especialmente el chino, que sabemos perfectamente, solo hay que leer un poco la prensa, la demanda que está teniendo y el auge que está teniendo, ¿no? Por lo tanto, no solamente se trata de inglés, alemán y francés, hay que diversificar la oferta idiomática porque el mundo es global, plural, diverso, y hace falta, digamos, formarse y cualificarse en todos los idiomas posibles. Entonces, ahí se produjo un estrangulamiento importante. Se sigue manteniendo parte de la oferta, pero es necesario, primero, ampliar las plazas. No puede haber miles de ciudadanos y ciudadanas en Canarias que se quedan en puertas de obtener una plaza en las escuelas oficiales de idioma. Y después hay que diversificar también la oferta idiomática. Porque date cuenta también que el gobierno de Canarias, al no pronunciarse sobre este tema, da la impresión de que no le importa el que un profesional del sector de restauración no tenga ni idea de alemán o de inglés o de francés.
Efectivamente, la diversificación de la oferta idiomática en la escuela de idiomas depende estrictamente del gobierno de Canarias y yo creo que es fundamental lo que decíamos, o sea, diversificar y que haya diversidad de oferta con diferentes niveles y diferentes, digamos, niveles de especialización. No es la misma necesidad la que puede tener, por ejemplo, un docente que sí quiere cualificar en inglés para impartir clases de inglés, por ejemplo, a través de los proyectos CLIL, que un recepcionista que quiere atender adecuadamente a sus clientes, o un comerciante o un taxista. No son las mismas necesidades, ni necesariamente los niveles de capacitación idiomática tienen que ser similares, ¿no? Entonces, eso es importante que se tenga en consideración, que actualmente yo creo que no se tiene. Te quería comentar también respecto a la Escuela Oficial de Idiomas que muchísimos desempleados con carreras universitarias y másteres se van a Estados Unidos, al Reino Unido, a Alemania y necesitan mejorar o profundizar su idioma. Claro. Entonces, ¿a dónde van? A la escuela de idioma, difícilmente no. Difícilmente sí. Claro. El problema es que la otra opción, como digo, son los centros privados. Y los centros privados están en el mercado y son absolutamente respetables, pero como comprenderán, yo creo que estamos hablando de un servicio básico. O sea, en un momento de crisis hay que garantizar la formación de la ciudadanía y la formación idiomática es fundamental. Por lo tanto, y en una situación de crisis socioeconómica, no mucha gente se puede permitir, digamos, los precios, las matrículas, el coste de los materiales que supone acudir a un centro privado de formación idiomática, ¿no? Entonces, lógicamente, hay que fortalecer y diversificar la oferta de las escuelas oficiales de idiomas. En cuanto a la paga extra de Navidad, la supresión, ¿cómo valoras el tema este de suprimir la paga extra de Navidad a los funcionarios? Bueno, como comprenderá, pues lo valoro de una forma catastrófica, ¿no? Yo creo que, vamos a ver, yo para empezar niego la mayor, más allá de la reducción salarial no salarial, yo creo que es una política económica absolutamente descabellada, es decir, si usted, digamos, socava la estabilidad y seguridad económica de aquellos que más o menos, porque no hay que olvidar que hay miles y miles de funcionarios que son mileuristas. Claro, cuando hablamos de funcionarios parece que todo, no, mire, aquí hay miles y miles de funcionarios que son mileuristas. Los docentes tenemos un salario muy por debajo de lo que cualquier cargo medio de una empresa privada podría tener, con igual titulación. Y además encima estamos deshomologados respecto a los docentes del Estado español y al resto de funcionarios de la Comunidad Autónoma Canaria. O sea, estamos hablando de sueldos relativamente, o por no decir bastante ajustados. Pero en cualquier caso, se puede negar que hay una estabilidad laboral que permite, incluso desde el punto de vista psicológico, que pues los empleados públicos puedan permitirse, puedan embarcarse en determinados gastos a medio largo plazo. Pero claro, si se socava la estabilidad económica de si socava más, porque estamos llueve sobre mojado, estamos hablando de recorte de paga extra sobre recorte tras recorte tras recorte salarial y sobre congelación tras congelación tras congelación salarial. Es decir, yo ahora mismo no recuerdo el dato de memoria, pero yo me atrevo a decir que en los últimos 15 años los empleados públicos de Canarias han perdido en torno al 20% de su poder adquisitivo. En torno al 20%. O sea que de cada 100 euros, pues ahora, por decirlo de una forma, tienes 80, hablando claro. Claro, si, como decía, se socava esa estabilidad económica, esa cierta tranquilidad económica, cierta, y ajustada en muchísimos casos, pues lógicamente hay pues cientos de miles de funcionarios que van a retraer su capacidad de consumo. Pero es que es absolutamente lógico. O sea, si usted a los 2 millones de empleados públicos del Estado español le retira la paga extra, el consumo, que al final es en este sistema en el que vivimos, es el motor fundamental del crecimiento económico, el consumo en la próxima campaña navideña se va a detraer de una forma brutal, pero eso es que es indiscutible, es que es 2 más 2, donde no hay no se puede gastar. Entonces, claro, yo creo que eso es una política, eso es pan para ahora y hambre para mañana. Eso es una política económica descabellada absolutamente. Bien, eso por un lado, ¿no? Me parece que el sector del comercio debería estar muy preocupado, tanto más que el propio sector de los empleados públicos, con esta supresión de la paga extra, porque probablemente y desgraciadamente el consumo se va
digamos, a detraer enormemente, por ejemplo, en la próxima campaña navideña. Igual que, digamos, las compras o las inversiones a medio y largo plazo, porque la gente, hablando claro, los compañeros y compañeras están asustados. Digo, bueno, ¿y hasta dónde? Es que nos están atornillando desde hace 10 años sin parar, año tras año. Claro, ¿y hasta dónde va a llegar esto? Y encima a esto le añades que vas viendo despidos, empieza por los interinos y, evidentemente, el siguiente colectivo son los funcionarios propiamente, ¿no? Pero más allá de eso, yo sí quiero reseñar una cosa. El gobierno de Canarias, antes de, digamos, este último tijeretazo que se ha llevado un plumazo la paga extra de los empleados públicos de Canarias y del resto del Estado español, el gobierno de Canarias había ya planteado un descuento salarial del 5%. Pero Canarias estaba bien económicamente desde el punto de vista de claro, el déficit. Efectivamente, o sea, sin que haya efectivamente problemas de déficit que justifiquen ese descuento del 5%, totalmente rechazable y que ha sido rechazado absolutamente por todas las organizaciones sindicales y por el conjunto de los empleados públicos. Lógicamente a nadie le gusta que le bajen el sueldo, faltaría más. Pero mire usted por dónde que sale este último tijeretazo reduciendo, suprimiendo la paga extra, y el gobierno de Canarias automáticamente sale a la palestra diciendo que no, que bueno, que no se van a aplicar las dos cosas, que no vamos a estar el segundo semestre de este año con una reducción del 5% salarial, y encima, cosa que no ocurre en otras comunidades autónomas, y encima suprimirnos la paga extra. Entonces, en un acto de generosidad sin precedente, deciden, digamos, anular ese descuento del 5% y sumarse a la supresión de la paga extra. Pero claro, es que la supresión de la paga extra supone más que el 5%. Supone el 7,1%. O sea, el gobierno de Canarias, pese a criticar la medida del PP, pese a decir que era imposible ambas cosas, etcétera, etcétera, se suma a caballo ganador. Y en vez de descontar el 5%, que era lo que ellos habían previsto hacer, evidentemente con el rechazo absoluto de todas las organizaciones sindicales, como digo, de todos los empleados públicos, se suman a caballo, se arriman al caballo ganador y digo, bueno, pues ahora no te descuento el 5%. Mira, el ministro me lo ha puesto, el señor Rajoy me lo ha puesto en bandeja, ahora te voy a descontar el 7,1%. Nosotros le decimos que esto es descabellado, esto es una barbaridad. Si usted tenía previsto descontar el 5%, aunque lo rechacemos contundentemente y nos vamos a poner con todas nuestras energías, siga usted en su autonomía y siga usted, digamos, con su criterio como comunidad autónoma soberana, descontando lo que usted pensaba descontar. Va a contar con el rechazo tácito de todos los empleados públicos, de todas las organizaciones sindicales, y no se sume ahora a un descuento del 7,1%. Y si se suma, como le hemos dicho en la última mesa general de empleados públicos, la última mesa de negociación, devuelva usted, porque ellos alegan que es obligatoria esa supresión de la paga extra, devuelva usted el 2,1%. Devuelva usted a los empleados públicos el 2,1%, que ya llevamos muchísimos años con el sueldo congelado o con reducciones salariales brutales. Recordemos que no hay mucho, también hubo otro 5% de descuento. ¿A qué se debe que el sindicato este sea el sindicato mayoritario de personal docente? Bueno, eso habría que preguntárselo a los compañeros y compañeras, pero yo creo que básicamente se debe, quizás, habría muchas casuísticas. Primero, a 35 años de historia, lógicamente, ¿no? Quizás después también tendría que ver el hecho de la cercanía. El sindicato este tiene afortunadamente mucha afiliación y es un sindicato que intenta estar, pese a los escasos recursos humanos que tenemos, con el recorte de liberados y demás, intenta estar cercano a los compañeros y compañeras y no hacer política sindical de salón ni de despacho, ¿no? Sino ir a los centros de trabajo, compartir con los compañeros, escucharlos e intentar buscar soluciones. Después yo creo que hay otra cosa que la gente valora mucho. El sindicato este es un sindicato asambleario, donde no existen secretarios generales ni coordinadores generales. Yo ahora mismo actúo de portavoz en este caso. Cuando uno habla en nombre del STE, pues actúa de portavoz del STE como puede actuar otro compañero. No hay nadie que levante un teléfono rojo y dé una orden. No, aquí, digamos, es un sindicato asambleario que colectivamente se van decidiendo las cuestiones. Otra cuestión quizás sería la independencia. O sea, yo creo que el STE Intersindical Canaria ha demostrado en su trayectoria que no se casa con nadie. El STEC no recibe subvenciones porque no queremos, es decir, el STEC Intersindical Canaria no recibe ningún tipo de subvención. Otras organizaciones sindicales, y es legítimo que así sea, además reciben importantes subvenciones que le ayudan a mantener su infraestructura y a desarrollar acción sindical. El STEC se mantiene exclusivamente con las cuotas de sus afiliados, nada más. Eso nos otorga una independencia importante que nos permite
poder evitar tener que casarnos con nadie, como desgraciadamente en algunas organizaciones sindicales ocurre. Yo no puedo, digamos, estar aquí hoy, no podría estar aquí hoy diciendo lo que estoy diciendo de la actual Consejería de Educación, por citar a alguien, si esa misma Consejería de Educación hace un mes me hubiera otorgado una subvención de 60.000 euros. Eso es imposible, porque lógicamente... Y si a partir de esos 60.000 euros yo creo, mi organización crea infraestructura, crea servicios que después hay que mantener y que por lo tanto vas a necesitar otros 60.000 euros el año que viene. Como eso no ocurre y no dependemos en absoluto de ninguna subvención, la única subvención que tiene el STEC es la que se otorga, porque es por ley, por resultados electorales, pero que me parece que siendo la organización mayoritaria en las últimas elecciones, o sea, cada 4 años, me parece que fueron 600 euros, que automáticamente además de la cuenta corriente del STEC se transfiere a la cuenta corriente de Intersindical Canaria, del conjunto de la Confederación, porque otros sectores a lo mejor... Pues, sobre todo de sectores privados, pues más necesitados de recursos y demás, pues como digo, 600 euros cada 4 años que nos dan y que como quien dice, es normativo por los resultados electorales y que, como digo, se transfieren además a la cuenta de la Confederación. En definitiva, nuestra estructura se mantiene al final. Yo creo que esa, la independencia, me parece también que es una cuestión que la gente pues valora notablemente. Fernando, cuando se habla de fracaso escolar, se está hablando también de inversión educativa, ¿no? Claro. Realmente en Canarias ha ido cada año disminuyendo las partidas en materia de educación. Efectivamente, especialmente hay una relación directa, o sea, vamos a ver, no hay una relación causa-efecto al 100% porque las tasas de fracaso escolar y en los rendimientos académicos, en las tasas de abandono temprano, digamos, influyen muchísimos factores. Uno de ellos que no hay que obviar es la situación socioeconómica y sociocultural de la población. Y desgraciadamente en Canarias contamos con, digamos, un nivel de formación en muchas familias y un nivel, digamos, sociocultural y socioeconómico que no sería el adecuado. Ese es un factor, el contexto ambiental que llamamos, pues, sumamente importante para determinar unos resultados u otros. Y en Canarias ese contexto evidentemente juega en negativo respecto a los resultados académicos. Pero, sin duda, más allá de ese factor y otros muchos que podemos citar, hasta el clima influye en los rendimientos académicos. La inversión, sin lugar a dudas, es el factor esencial. La inversión, porque de la inversión se deriva todo. De la inversión, una adecuada inversión te permite tener el profesorado y el personal no docente necesario en los centros educativos. Estamos hablando de logopedas, de audición y lenguaje, de profesores de PT, estamos hablando de trabajadores sociales, no solamente en el ámbito educativo, no solamente intervienen los docentes, intervienen muchos más profesionales. Bien, te permite tener los recursos adecuados, te permite tener las infraestructuras adecuadas, las aulas en condiciones, te permite que el número de alumnos, la ratio que llamamos, de alumnos y alumnas por aula, sea el adecuado. Cuando me hablan del milagro finlandés, pues mire, el milagro finlandés, aparte de otros muchos parámetros, se reduce en gran medida a inversión, a 12 alumnos por aula, con 2 docentes en el aula. Claro, si confrontamos eso con 25, 30, 35, con el Real Decreto UER, en Bachiller se puede llegar a más de 45 alumnos en un aula. Como en los tiempos que uno estudió, que éramos cerca de 50. 45 alumnos en un aula para bachiller, 46 si mal no recuerdo, pero bueno, ¿en qué cabeza cabe eso? ¿Cómo se puede impartir docencia de una forma, digamos, individualizada? Porque después la normativa dice, oiga, las enseñanzas tienen que impartirse de forma individualizada. Es decir, usted se tiene que adaptar a las necesidades, docente yo, a las necesidades de aquel alumno, de aquellos otros tres, de aquel, a las necesidades de cada uno. Pero bueno, ¿cómo voy a adaptar a las necesidades de cada uno si tengo 45 alumnos en el aula? O tengo 35, o tengo 27. Bien, por lo tanto, de la inversión se deriva también el que puedas tener un número de alumnos adecuado en el aula. Yo calculo que todo lo que pase de 18 o 20 alumnos es negativo para el proceso de enseñanza, porque ya no puedes hacer un seguimiento individualizado. Es materialmente imposible. Y lo digo yo, no ya como, digamos, portavoz del STE Intersindical Canario en este caso, sino lo digo como docente que está en activo, porque yo soy ahora mismo un docente que está en activo. Bueno, todo lo que pase de 18 o 20 alumnos complica enormemente la labor educativa. Claro, en los últimos años, especialmente durante el mandato de Milagros Luis Brito, pues se produjo un recorte en 2 años de más de 200 millones de euros.
se detrajeron más de 200 millones de euros de los presupuestos educativos. Eso generó un desastre, vamos, sin precedente, con ratios elevadísimas, con infraestructuras obsoletas, con falta de recursos, con falta de plantilla, con falta de profesores interinos sustitutos nombrados para cubrir las maternidades, para cumplir las bajas de cualquier tipo que se produzcan. Dicho sea de paso, y datos del Consejo de Educación actual, el colectivo docente presenta un índice de absentismo por debajo del resto de sectores de empleados públicos, inclusive en la media del sector privado. O sea, que aquella cantinela de doña Milagros Lupito y del señor Soria, que es que éramos muy asentistas, que escogíamos la baja para irnos a pasear a la playa, eso es mentira. No hay ningún informe ni estudio que lo avale. Muy por el contrario, los índices de asentismo laboral de los docentes, y perdone este camino paralelo, pero me acabo de abordar, están en los índices normales absolutamente. Pues como digo, 200 millones de euros menos en los últimos dos años, y esta consejería, que criticó con contundencia cuando estaban en la oposición, pues ese recorte de 200 millones de euros, lo que ha hecho para el 2012 es mantener exactamente el mismo presupuesto recortado y no incrementar ni un céntimo, lo cual evidentemente es lamentable. Muy bien, ya para finalizar, Fernando, ¿qué acciones van a impulsar para el próximo curso escolar 2012-2013? Pues mire, desde la Junta de Personal y desde distintas organizaciones sindicales que la conforman, nos hemos planteado, poner en marcha las acciones más contundentes que podamos desarrollar en colaboración con los centros educativos, como es lógico natural, que al final son los que los tienen que protagonizar, y con las familias, es muy importante. Yo creo que la colaboración y comprensión de las familias respecto a lo que pueda acontecer en el inicio de curso es muy importante, y creo que contamos con ella, porque al final estos recortes, a quien perjudican, en definitiva, aparte de los trabajadores, lógicamente, porque te bajan el sueldo, porque te incrementan el horario, etcétera, etcétera, y porque trabajan en unas condiciones no adecuadas, pero quien fundamentalmente perjudica es a los usuarios, a los chicos y chicas. Por lo tanto, las familias creo que están, en este caso, como en otros muchos, de nuestro lado, y vamos a contar con su apoyo. Y la Junta de Personal ha propuesto a los centros educativos medidas contundentes que, donde no se descarta la paralización del inicio de curso por todos los medios a nuestro alcance, sin descartar, por supuesto, la convocatoria de jornadas de huelga. Es decir, vamos a plantar cara, no vamos a permitir que el curso que viene se inicie con 700 docentes menos en las aulas. No lo vamos a permitir, o por lo menos vamos a intentar que ello no ocurra. Y vamos a poner en marcha, vamos a proponer a los centros educativos y a las comunidades educativas todas las acciones de presión que sean necesarias para conseguir que el gobierno canario se sienta a negociar y desde luego haya un replanteamiento respecto a, por un lado, los despidos y por otro lado, al conjunto de recortes que pretenden imponer al sistema público educativo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Fernando Pellicer, por estar aquí esta mañana. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Espero que la entrevista de hoy de don Fernando Pellicer, presidente de la Junta Personal Docente No Universitario de la provincia de Las Palmas, del sindicato STEC Intersindical Canaria, haya sido sagrado. Muy buenos días, Gran Canaria, que tengan un feliz fin de semana.